Los discípulos de la cámara 36. Para mi patada doble. Mi escudo. Vengo a vengar a mi yerno Tigre Ley. ¡Habéis ganado! ¡Yay! ¡Basta de gritar! La escarcha es escarcha, la lluvia es lluvia, la nieve nieve. ¿Cómo pueden ser lo mismo? Porque todas son formas de agua, estúpido. Muy bien, vale, vale. ¿Qué? ¡Insultar! Ya basta, niños. Fonsiyu, ¿estás nervioso? No eres tan listo como Xiao Ming. Él sabe perfectamente que cuando la escarcha, la nieve y la lluvia llegan al suelo, todas se convierten en agua. Maestro, si todo fuera agua, el cielo podría caer sobre nuestras cabezas en cualquier momento. Fonsiyu, tú comes arroz, pero luego sale convertido en caca. De modo que, según tu lógica, deberías comer caca. ¡Que coma caca! ¡Sí, ¡os voy a dar, perros! ¡Os voy a dar! ¡Silencio, silencio, silencio! ¡Fonsiyu, basta de discutir! ¡Maldito viejo! ¿Así enseñas a tus alumnos? ¡Te voy a dar! ¡No me lo impidáis! ¡Le daré una lección! ¡Cómo te atreves a amenazar a tu maestro! ¿Acaso no respetas? ¡No pegues a tu maestro! ¡Mamá te encerrará! ¡Eso, que le encierre! ¡Calla! ¿Quieres pegar a tu maestro? ¡Yo no le he pegado! ¡Se ha pegado a usted solo! ¡Lo habéis visto todos! ¿Verdad que sí? ¡Silencio, silencio, silencio! ¡Desvergonzados! ¿Cómo voy a pegarme yo solo?
Fon, vuelve a tu sitio. No. ¿Cómo? ¿Por qué desobedeces a tu maestro? Hermano, vuelve a tu sitio. Mamá te castigará. Sí, vuelve a tu asiento. Venga, siéntate. De acuerdo. Recoged la cuerda. Recogedla. Está bien. Venga, sentaos todos. Fonsillú, por haber insultado a tu maestro, copiarás el libro de las palabras 100 veces. Todos la cara pintada. ¡Ah, venga, volved a vuestros sitios! ¡Sí, sí, sí! Fonsillú. ¡Yo no he sido! ¡Venga, no te pares! ¡Date prisa! ¡No te pares! ¡Venga! ¿Pero por qué tanta prisa? Sigue. Porque es muy tarde. ¡Nos van a castigar! ¡Venga, más deprisa! ¿Has visto? ¿Por qué han adornado la escuela? ¿Qué fiesta se celebra? Será porque se casa el maestro. ¿Cómo? O sea que no hay clase. ¡Vámonos! ¡Espera! ¿Dónde vas? Haces? ¡Vuelve aquí! Aquí. Bienvenido, inspector Shadwoer. ¡Ah! ¡Vosotros! ¿A dónde vais? ¿Por qué llegáis tarde? Fong se ha dormido. ¡Hola! ¡Bienvenido, señor inspector Shadwoer! ¡Bienvenido! Muy bien. No está mal. Pero decid lo más alto cuando llegue, ¿de acuerdo? ¿Y para qué viene Shadwoer? Vamos. El inspector de educación llegará pronto. ¿Cuándo? No seas descarado. Llegará cuando a él le dé la gana. Sí. Bueno. Todo está preparado, ¿verdad? Señor. Sí, señor director. Todo está preparado. Así me gusta. Seguro que está a punto de llegar. Quiero que todos le deis la bienvenida. Tiene que quedar satisfecho. De lo contrario, la delegación de educación de Cantón podría tener problemas. Si nos perjudica, le pegaré. Sí, Yu. Si creas problemas, la escuela podría tener que cerrar. Los cantoneses ya hemos aguantado demasiado. Fong, cállate. Ya basta. Id a prepararlo todo. Vamos. Vamos. ¡Menuda facha! ¿Y esto qué es? ¿Y tú qué llevas ahí, descuidado? ¡Buenos días! ¿El señor? Esta escuela es un completo desastre. Los alumnos van desarreglados y los pequeños huelen que apestan. Oh, señor, es que se han levantado muy temprano para recibirle y no han tenido tiempo para lavarse. Sí, perdóneles, sí, por favor. ¿Se atreve a replicarme? No, señor, perdone. Por favor. ¡Cuidado, señor! ¿Qué ha pasado? Tranquilo, ¿qué ha pasado? ¡Y mi bastón! ¡Dáselo! ¿Pero qué hacéis? Intentar ayudarle. ¡Bobadas! ¿Cómo he podido caerme? ¡Será desvergonzado! Señor, la culpa es mía. Castígueme a mí. ¡Desgraciado!
Sus gafas, señor. ¿Quién es este chico? Sí, ¿quién señor? Es? Es uno de nuestros alumnos, Fon Shiyu. ¿Tú eres el que mató a Tigre Lei? Sí. Fon Shiyu, retírate. Señor. Tengo hambre. El almuerzo está preparado. Por favor. Esta comida cantonesa no sabe a nada. ¡Es una porquería! Dejad eso ahí. Vamos. Señor. ¿Solo esto? ¿Eh? No, 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 señor. Hay más. ¡Sal! ¡Esto es basura! ¿Hay más? Señor, ¿está bueno? ¿Le gusta? No sabe usted cuánto me alegro, señor inspector, porque le traigo un montón de cosas más. A ver, qué calentito. Venga, no, le encanta. ¿A que sí? Y hay más cosas. A ver, cerdo. Esto es cerdo. Y aquí tengo panecillos. Muy ricos. A ver, gambas. Ya verá, muy ricas. Y más cerdo. Y esto también. ¿Tiene bastante? ¿Eh? ¿Tiene bastante? ¡Vámonos! ¡No se vaya, señor inspector! ¡Tenemos más comida! ¡Espere! ¡No! Te has burlado del inspector y eso es algo muy grave. Yo asumiré la responsabilidad. ¡Eres incorregible, muchacho! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Fonsiyu, castigado! Este mundo va al revés. Se pone el maestro a escondidas la falda de su mujer. Y ella lleva los pantalones. Calla. ¿Cómo puedes cantar bajo este sol? Bueno, es mejor que estudiar. Llevamos aquí un montón de horas. ¿Eh? ¡Lo maceta! ¡Largaos! Yo puedo aguantar un día más. No os necesito para nada. ¡Largaos! ¿Cómo vamos a largarnos? Mamá nos castigará a los tres. Por tu culpa. Venid. Venid. ¿Qué quieres? Escucha, tenía que hacerlo, se lo tenía merecido. Y aún así nos castigan. Lo que tendríamos que hacer es fugarnos. ¿Cómo? Y si buscan un culpable, aquí estoy yo. ¿Hablas en serio? Olvídalo, estamos atados. Nos castigarán a los tres. Bueno, ya que compartís mi castigo, yo compartiré con vosotros el castigo que nos imponga nuestra madre. No somos tan fuertes como tú, ni hablar. Me largo de esta escuela. Shiyu. Madre. ¿Qué es esto? Tienes la cara quemada. El maestro... Confucio nos muestra el camino. Shiyu, Mayu. Mamá. ¿Por qué estáis como él? Os lo tengo dicho. Vuestro hermano es malo. Tenéis que vigilarle. Toda la culpa es suya. Sí. Mamá, el maestro quería que nos humillásemos ante el inspector de educación de Manchuria. Y Shiyu dice que no es justo. Exacto. ¿Has vuelto a crear problemas? Claro. Si los de Manchuria vienen a provocarnos, nosotros debemos defendernos. Mamá, el maestro se enfadó conmigo y nos castigó a estar bajo el sol. Por eso ellos también están quemados. Pero no voy a estudiar más. ¡Ni yo! Baja de ahí. Shiyu, siempre creas problemas. Eres demasiado impulsivo. Y de no ser por el maestro Umani, ahora estarías muerto. ¿No te das cuenta? Es verdad. Mamá, lo siento mucho. Embustero. Mamá, me portaré bien. No hace falta que me vigilen. ¡Eso es! Bien. Hijos, en adelante quiero que le atéis cuando quiera salir. Eso aún es peor. Es verdad. A callar. Si se porta mal, os castigaré a todos. ¡Demonios! ¡Maldita sea! ¡Os maté! ¡Basta! Oye, Suihua, yo estaba en contra de que esa fiera fuera a la escuela. No para de meterse en líos y ahora los maestros se me quejan a mí. La culpa es del maestro. ¡Te mataré! Ya basta, déjale. ¡Malnacido! Ya le castigaré yo. Sí, por favor. Y quiero que le pegues con todas tus fuerzas. ¡Te lo has ganado!
A ver si aprendes a palos. Papá, pero si es muy fuerte. No olvides que le ha enseñado a mamá. Dios mío, ya basta, ya basta. Qué enfadado estoy. Ha dicho que basta. Dale las gracias. Muchas gracias. ¡Mal nacido! ¡Date prisa! ¡Corre! ¡Salta, venga! ¡Eso! ¡Ahora yo! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Cógelo! ¡Ahora! ¡Salta, sea! ¡Mira! ¡Cuidado! ¡Mira la cometa! ¡Arriba! ¡Así! ¡Vamos! ¡Vamos, ahora yo! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Eso tú! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Salta! ¡Vamos, salta! ¡Salta! ¡Hey! ¡Ahora yo! ¡Hey! ¡Eso es! ¡Monje! ¡Esa cometa es mía! Toma. Cógela. ¿Eh? ¡Me la has roto! No es verdad. La has roto tú. ¿Cómo? ¿Qué te has creído? ¡No lo niegues! ¡La ha roto! ¡Venga, págamela! Mamá está ahí. Ha sido un malentendido, disculpe. ¡Mamá! Ayudadnos. Claro, claro, por supuesto. Que no se entiende. Dejadme en paz. ¿Qué pasa? Nada. Disculpen, mamá. ¿Podrían decirme...? ¡Es mi madre! Gracias, no necesitamos rito rojo. No, ¿qué pasa? Mamá, papá se está alejando. Anda, sí, vamos, vamos. Venga, mamá. Miau su hijua. Se acabó la diversión. Tienes razón. Fong. La culpa es tuya. Deberías habérmela dado. Dejad de hablar y ayudadme. Arrancad las hierbas de raíz. Que quede limpio. Sí, venga. Papá, sí. ¡Han picado! ¡Han picado uno! ¡No tiene mérito! ¡Esto es un criadero! ¿Cómo se atreve? Si vuelves a hablar, te ato. ¡Ha sido tú! ¡Silencio! ¡Cantoneses! Si volvéis a meteros con nosotros, os arrepentiréis. Ofréceselo a tu abuelo. Sí, vamos a lo nuestro. Jefe, te toca. Ánimo. Ánimo. Bien, vamos. A ver si pica uno bien cortado. Sí. A ver si pican. Callad, callad. Es una carpa. ¿Dónde está? ¡Sí, Yu! ¿Dónde está? ¿Habéis ido vosotros? ¡Soltadla! ¡Venga! Quien se haya atrevido, que la suelte. Señor. ¿La tienes tú? Claro que no. Pero me ha parecido que volaba desde allí hacia esa tumba. Bien. ¡Vamos! No os molestéis. La carpa ha volado a su destino. ¿A mí? Me ha parecido que alguien tiraba de ella. Escuchad, sois afortunados. La carpa ha atravesado la puerta del dragón. ¿De verdad? ¿Del dragón? ¿En serio? ¿Habéis oído eso? Monje, ¿es eso cierto? Claro, yo mismo lo he visto. Y sabed que esta zona tiene energías. Está situada en un buen punto, Feng Shui. Eso significa... ¡Ese monje es Manchurio! ¿Sí? ¿De veras? ¡Cállate! De acuerdo. ¿Tú crees? Gracias al Feng Shui de estas tumbas, tendréis muy buena suerte. Os auguro buenos resultados en el examen imperial. Vamos. Hacedle un donativo. Sí. Gracias. Pero no acepto dinero. Adiós. Gracias por tu ayuda. De nada. Adiós. Ay.
Siyu, escribe. ¿Cómo voy a escribir si estoy atado? Te lo has buscado, de modo que te aguantas. ¡Viejo gruñón! ¡A callar! ¡No riáis! Cálmate y escribe. Pórtate bien y mamá te soltará. Hay que ser malvado. Hacer que me aten. ¡Maldito viejo! Tú te lo has buscado. Necesito vuestra ayuda. Debo encontrar a aquel monje. Si él se lo pide en una nota, mamá me desatará. ¿Vamos? Bueno, venga, en marcha. Desatadme antes. ¿Qué? Tranquilos. Solo los pies para poder ir corriendo. Así llegaremos pronto a casa y mamá no se enfadará con nosotros. ¿Qué te parece? Quizás sea mejor. De acuerdo. Gimnasio Juan de Cantón. Shiyu, no armes líos. Tranquilo. Sé educado. Pues claro, vosotros quedaos aquí. Busco a alguien. ¿A quién? A un monje. ¡Estás ciego! Esto es un gimnasio, no un templo. Ya lo sé, pero aquí hay un monje manchurio. ¿Qué? ¿Crees que somos monjes? ¡Shiyu! Eso no es ser educado. ¡Se van a enterar! ¡Quieto! ¡Entremos! ¿Dónde está el monje? ¿Tú qué haces? ¡Entregadme el monje manchurio! ¿Pero qué monje? ¡Un momento! ¡Apartad! ¡Buscamos a un monje! ¡Han cerrado la puerta! ¡Soltadme! ¡Soltadme! ¡No! ¡Ya basta! Querido, tu atrevimiento te costará la vida, estúpido. ¡Shiyu! ¡Qué muerte tan trágica! ¡Hombres! ¡Echadle a la calle! ¡Sí, a la calle! ¡Eso, a la calle! ¡Manchurios! Sabed que no es fácil matarme. ¡Tú! No está mal. ¡El monje manchurio! ¡Traedme al monje manchurio ahora mismo! ¿Qué monje manchurio? El que está en vuestro gimnasio. ¡Bobadas! Aquí no hay ningún monje. Tú, lo único que estás buscando es pelea. ¡Guardias! ¡Sí! ¡Decapitadle! ¡Venga, vamos! ¡Hacedlo si podéis! ¡Vamos! ¡Basta! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Quietos! Somos militares. No perseguiremos a un miserable. ¡Bien! No llegará muy lejos. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Un lado! ¡Apartaos! ¡Apartaos! No falla. Cuando hay un problema, la culpa es de vuestra escuela. ¿Sabéis qué clase de gente
¿Tenéis en vuestra escuela? ¿Mm? Lo sabemos. Y por supuesto también sabemos que es usted un gimnasta imperial, Quan. ¡Más os vale! Lo que ha hecho vuestro alumno va contra la ley. En serio, señor. Nosotros jamás permitiríamos una conducta semejante. Exacto. Nuestros alumnos también están sometidos a una disciplina muy estricta. Así es. ¡No mintáis! He luchado contra el chico. Y solo un cantonés lucharía así. ¡Es cantonés! Diga, ¿qué aspecto tiene? No es excesivamente alto. Tiene ojos de listo. Su habilidad con el kung fu es poco común. Y tiene dos hermanos. Ya sabréis quién es. ¡Traédmelo! Señor, lo sentimos mucho, pero puedo aseguraros que no es alumno nuestro. ¿No? No está aquí. ¿Es eso cierto? No, ¿quién no está, sabemos no quién está? Es. ¿Seguro? ¡Entregádmelo! ¡Antes de 3 días! O vuestra escuela sufrirá las consecuencias. ¡Shiyu! Padre, ¿por qué tienes que usar la fuerza? Yo asumiré toda la responsabilidad. Iré solo. Espera, señor, por favor. Sui Hua, no intercedas por él. Tenemos que entregarle. De lo contrario, todos sufriremos las consecuencias. Señor, sé que no debería insistir, pero cuando vine aquí, Shiyu era mi único hijo. Siempre nos ha ocasionado muchos problemas. Ya su primer combate fue todo un desastre. Estuvo a punto de destrozar el gimnasio. Luchó por el bien de los cantoneses. Lo sé, pero ahora la situación es muy diferente. Esos manchurios son ni más ni menos que parientes de la familia real. Si no le entregamos, no solo tendremos que cerrar el gimnasio, sino que no tendremos dónde vivir. Señor. Está decidido. Si Shiyu llegase a morir, su hijo, todavía te quedan 2 hijos. Mamá, tiene razón. Ya he muerto una vez. No me importa morir otra vez. Shiyu. Mamá, piensa que cuando yo ya no esté aquí, nadie te causará problemas. Mamá, no estés triste. Podrás seguir castigando a mis hermanos. Vaya, gracias. Padre, iré yo. No. Ni hablar. Iré yo. Me buscan a mí. No tienes por qué ir. Iré yo. Te has vuelto loco. Iré yo. Tengo que ir yo. ¡Callaos de una vez! No dejes que vayan. Iremos los tres. ¿Qué? ¿Queréis ir los 3 juntos? Por favor, no dejes que lo hagan. No puedo impedirlo, no está en mi mano. Señor, si van los 3, será el final de la familia. Oh. Espera, señor, no te preocupes, tengo una idea. ¿Qué idea? Esconderles. No digas bobadas. Piensa que los del gimnasio solo conocen a Shiyu. ¡No saldremos de casa! ¡Eso da igual! ¿Y si viniesen aquí? Tranquilo, les mandaremos al templo Shaolin. ¿Al templo Shaolin? Eso es. El templo Shaolin es una escuela de artes marciales. La más prestigiosa de todas. No se atreverán a buscarles allí. Bien. ¡En marcha! Sed bienvenidos. El abad desea veros. Soy Miao Suihua y presento mis respetos al maestro Zishan y a los demás maestros del templo Shaolin. ¡Buda te bendiga! Suihua, conozco el motivo de tu visita, pero debo advertirte que el Consejo de Sabios del templo no ha aceptado tu solicitud. Querido tío, tú y yo somos de la misma escuela. Por favor, admite a mis hijos. ¿Quieres que sean monjes? ¡Yo no quiero ser monje! ¡Ni yo! ¡De rodillas! ¡Y calla! Por favor. Acéptales como alumnos seglares para que la familia Fong no se extinga. Oye, estos chicos son unos auténticos salvajes. Les has consentido mucho. Admito mi culpa. Aquí no admitimos a ese tipo de alumnos. Tío, si no les admites, seguro que les matarán. El templo Shaolin no es un escondite. Márchate. Tío, el cruel Li Basham, para vengar a Tigre Lei, se propuso matar a Shiyu. El maestro Humani le salvó. Y si ahora ha ofendido al gimnasio Quan, ha sido solo para defender el honor del pueblo cantonés. Tío, ¿cómo puedes...? Soy Hua. Mm.
¡Haced que venga Santé! Muy noble abad. Acércate. ¿Qué ocurre? ¡Es el monje manchurio! ¡Xiyu! Fong Xiyu, ¿qué haces aquí? ¡A ti qué te importa! ¡Idiota! Intenta ser educado. El día que fuimos a la tumba, él se fue con los del gimnasio Quan. Fong Xiyu, recuerda que te burlaste de los Quans. Si se hubieran dado cuenta, no te habrían dejado vivo. Yo como monje, te protegí. Y tuve que congeniar con ellos. Xiyu, malinterpretaste a Santé y vas a hacer que el gobierno nos cierre el gimnasio. ¿El gimnasio de Cantón? Sí, lo cerrarán si no entregamos a Xiyu. ¿Y por eso quieres que tus hijos sean alumnos seglares? Sí. Maestro, consideren mi situación, por favor. ¿Y qué hay del cierre del gimnasio? Yo asumiré la culpa por ellos. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡A callar! ¡De rodillas! ¡Gran señor! Ya han pasado 3 días. ¡Ese chico no está aquí! Muy bien. ¡Cerrad! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Basta! ¿Quién es? ¿Quién eres tú? Soy la madre de Fong Xiyu. ¿De Fong Xiyu? Sí. El que tú dices que ha ofendido a tu gimnasio. ¿Y dónde está? En el templo Shaolin. ¿En el templo? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Jefe! ¿Qué pasa? Si vamos al templo Shaolin, tendremos problemas. ¿Problemas? Sí. Los monjes podrían acusarnos de violar su templo sagrado. En ese templo siempre acogen a criminales. Jefe, Fong Xiyu es alumno de este gimnasio. Aunque no esté, cerrémoslo. Tienes razón. ¡Cerradlo! ¡Sí! ¡Sí! Paremos. Mi hijo ofendió a vuestro gimnasio. Eso no lo niego. Pero no tiene nada que ver con este gimnasio. Me hago responsable. ¿Responsable? Es su hijo. Sí. No lo hagas. ¿Quién es ese? Mi marido. Ah, o sea que es hijo tuyo y por eso no le entregas. Señor, le aseguro que la culpa es toda mía. Por favor, perdóneme. Veo que las familias cantonesas estáis muy unidas. Señor, ya basta. Por favor, haré lo que me pidas. Ah, vaya. Tienes agallas. Eso me gusta mucho. ¡Fongde! No cerraré el gimnasio si dejas que tu mujer venga conmigo. ¡No lo permitiré! No, quieto. Tranquilo. Si al señor le gusto, para mí será un gran placer. ¡Juan, no! Vamos. Ya has oído lo que ha dicho. Si acepto a ser amable con él, seguro que a cambio no cerrará nuestro gimnasio. Exacto. Pero con una condición. ¿Cuál? Explícate. Si logras separarme las piernas, iré contigo. De lo contrario, te olvidarás de mi hijo y del gimnasio. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? Vamos, no es tan difícil. Solo debes usar bien la fuerza. ¡Oh, sí! ¡Vamos, jefe! ¡Vamos, jefe! ¡Vamos, jefe! ¡Eso es! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Separarse, jefe! ¡Vamos, 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 jefe! ¡
¡Vámonos! Muy bien. ¡Menuda lección! ¡Su igual! ¡Eres grande! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Sin parar! ¡Deprisa! ¡Vamos, abajo! ¡Venga, venga, venga! ¡Sin parar! ¡Deprisa! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Vamos deprisa! ¡No te pares! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Más deprisa! Este ejercicio da fuerza y gran ligereza. Se denomina subir al tejado. ¿Subir al tejado? Vamos, más rápido, arriba, 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 vamos. Ahora tú, no te sujetes, no te sujetes. Venga, venga, venga. Vamos, arriba, arriba. Vamos, ¿qué esperas? Arriba. Vamos, sin manos, sin manos. Ahora tú, arriba, sin manos, he dicho. Abajo, abajo. Venga, más deprisa. Hermano, lo que hacéis aquí está chupado. No entiendo que os cueste tanto. Maestro Santé, este ejercicio es realmente elemental. ¡Hermano, baja! ¡Ya! Feng Xiyu, tu madre te ha entrenado desde que naciste. Ellos no están a tu altura. Pero te aseguro que nada de esto es elemental. Feng Xiyu, ¿esto también te parece elemental? ¡Quieto, por favor! Mamá ha suplicado para que nos aceptaran. No te portes mal. Si nos expulsan del templo, mamá ya no podrá hacer nada. ¡Basta! Practica con los demás discípulos. Sí, maestro. Hermano. El Kung Fu de Santé es realmente bueno. Por eso dirige la cámara 36 del templo Shaolin. Dentro de unos años yo seré mejor. Oye, Feng Xiyu. Hola, ¿cómo os llamáis? Yo soy Hu Huijian. Yo Xie Yafu. Yo Don Qianjin. Y yo Chun Miliu. Yo Hong Qiwan. Yo Liu Yaka. Yo Li Jinglun. Este es mi hermano Feng Xiai. Encantado. Y este es mi otro hermano Feng Meiyu. Encantado. Vuestro Kung Fu es muy bueno. ¿Os ha enseñado vuestra madre? Sí, es muy buena. Y yo aún soy mejor. ¿Está rico? Sí. Bueno. Atención. Daos prisa. Tenéis que ir a escuchar el sermón. Otra vez el sermón. ¿Cómo puedes comer esto? Es asqueroso. ¡Silencio! Hay que alimentarse. ¿Y si vamos a comer algo fuera? Hay que salir. 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 ¡Sí! ¿Qué pasa? Nada, maestro. Solo que uno de nosotros se ha atragantado. Daos prisa. Escuchad. Vamos, venid. Vamos, cuidado. Venid, venid. Bien, al otro lado de esta pared está la colina del templo Shaolin. Confiad en mí. Vamos. Venga, vamos, rápido. ¿Eh?
Vamos, daos prisa. ¡Yo no he sido maestro! ¡Yo no he sido maestro! ¡Sentaos! Me habéis decepcionado. ¿Queríais salir? ¿De quién ha sido la idea? ¡Dejad que lo explique yo mismo! Maestro, si hemos venido aquí, ha sido para poder practicar. ¡Sí! Me gusta que os apliquéis. Está muy bien. ¿Lo veis? ¡Le gusta! ¡Sí! ¡Silencio! Desde mañana, os aseguro que practicaréis sin descanso. ¡De acuerdo, señor! ¡Vamos! ¡Rápido! Tú, lleva eso ahí. Pon más leña. ¡Pero ten cuidado! ¿Qué haces? Oh, venga, deja de jugar, por favor. Lo vas a romper todo. No, basta, por favor. ¡Quieto! Cuidado con eso, que lo vas a romper. Oh, ¡no, no! ¡Estate quieto! ¡Romperás los cuencos! Oh, ¡por favor! ¡Esta no es forma de fregar los platos! ¡Cuidado! ¡No! ¡Los vas a romper! ¡No, no seas vago! ¡Trabaja! Sí. ¿Maestro? ¿Maestro? ¡El maestro! ¡Hola, maestro! ¡Perdone! Por poco lo rompo. ¡Quieto! Pero, maestro, ¿cómo voy a fregar así? Si eres tan hábil, podrás hacerlo. De acuerdo. Que trabajen sin descanso. Así aprenderán. ¡Sí! ¡Vamos! Venga. ¡Seguid! ¡Seguid! Minzy. Maestro. Vigila de cerca a Fongxiyu. Si rompe algo, tendrá que fregar un día más. ¡Venga a trabajar! ¡Esto por tu culpa! ¡Yo también trabajo! ¡Callad! ¡Esto es un templo! ¡Cállate tú! ¿Qué hacéis? ¿Por qué me has pinchado? ¡Yo no he sido! No te pares. ¡Sigue! Chicos, esta vez seguro que lo consigo. Venga, tenéis que confiar en mí. ¡No confiamos en ti! Allá vosotros. Esta noche es la fiesta de los faroles. Por favor, ¿os lo vais a perder? Por hacerte caso, ya ves cómo estamos. Conmigo no cuentes. Ni conmigo. Luego te arrepentirás. Ni hablar. ¡Viene el maestro a trabajar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Si estoy entrenando. ¿A eso le llamas entrenar? Bueno, los demás tienen su estilo y yo el mío. Apartaos. Shiyu.
Si tanto dominas esta técnica, quiero verlo. ¿Eh? ¿Yo solo? Contra mí. Oh, será un honor. ¡Uy! Bien, vamos. ¡Uy! Bien, dejadlo ya. A la cama. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanos. No tardéis en acostaros. ¡Sí! Shiyu, ¿eh? ¿No te acuestas? Es pronto. Esta noche es la fiesta de los faroles y quiero verla. ¿Faroles? Oye, aquí tenemos lámparas de aceite. Vete a la... ¡Tranquilos! Ya nos veremos. Buenas ¡adiós! Noches. Señor. Mira, mira, no te lo pierdas. ¿Has visto esto? Es fabuloso. Ojalá pudiese estar ahí. ¡A mi paso! ¡Increíble! ¡Mira, mira, mira! ¡Es fantástico! ¡Sí, cierto! ¡Qué bonito! ¿Qué quieres? ¡Abre la puerta! ¿Estás ciego? ¡Mira! Prohibida la entrada a los cantoreses. Oye, ¿has visto qué tienes ahí? Por favor, señor. ¡Fantástico! ¡Ja! ¡Sí, es genial!
¿Es todo tan divertido? ¡Es muy bonito! ¡Genial! ¡Genial! Hola, chico. ¿Te importaría bajar de ahí? ¿Es a mí? ¿Quieres que baje? Eso es. Vamos, hacedle bajar. Sí. Sí. ¡Atrapadle! ¡Tranquilos! ¿Queréis cogerme? ¡Venga! ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡No estoy seguro! ¡A cogerme! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, a cogerme! ¡Basta! ¡Estate quieto! El chico es muy travieso, pero su técnica es muy buena. ¡Muy bien, bicho! ¡Un aplauso! Oye, pregúntale de dónde viene. Sí. ¡Arrestadle! ¡No! Oye, los cantoneses súbditos de la dinastía Han no pueden entrar en este recinto. Ha sido él. No es culpa mía. Él me ha dicho que bajase. ¿Sabes que quien desafía esta norma puede ser decapitado? ¿Qué? ¿Decapitado? Mi cuello es más duro que tu espada. ¿Qué? ¿De dónde vienes? De Shaolin. ¿Eh? ¿De Shaolin? No, se lo inventa. Lo dice solo para asustarnos. En el templo de Shaolin no hay ningún alumno seglar, solo monjes. Para que lo sepas, la cámara 36 de Shaolin es para alumnos seglares. Ah, sigues mintiendo. ¡Te voy a... ¡Cogedle! ¡Cogedle! ¡Alto! No debemos precipitarnos. Y menos aún protagonizar un espectáculo deplorable delante de la gente. Seamos tolerantes. Bien, jovencito. ¿Qué puedes decirnos de ti? Señor gobernador, soy un cantonés de pura cepa y me llamo Feng Xiyu. He oído hablar de ti. Feng Xiyu, si luchando eres tan bueno como dicen, ¿por qué estás en Shaolin? Lo hago por mi madre. Quiere que aprenda más. Oh, no sé si creerte. Quizá pueda creerte si me hablas de esa cámara 36. Dime, ¿qué hacéis allí? Gobernador, no puedo decírselo. Lo prohíben las reglas. Ah, cierto. Si las reglas de Shaolin son tan estrictas, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué? No debía haberlo hecho, pero he salido bajo mi responsabilidad. Necesitaba estirar las piernas. Y si ha hecho tarde, será mejor que vuelva. ¡Espera! Gobernador, ¿qué quiere? Oye, Feng, tranquilo. Es solo que me gusta tu kung fu de Shaolin. Muchas gracias. El día 15 se celebrará un gran torneo. Espero que participes. Me encantaría, pero estaré en el templo. ¡Debes asistir! Pues vendré por la noche. ¡Que siga la fiesta! ¡Adiós! ¡Y muchas gracias por todo! Señor, ¿le has dejado marchar? Quiero averiguar qué hacen en la cámara 36 del templo Shaolin. Muy buena idea, señor. Hola, ¿qué tal? ¡Despertad, que ya es de día! ¡Arriba, gandules! ¡A entrenar! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, despertad! ¡A lavarse! ¡Sí! ¡No hay prisa! El supervisor no ha venido, solo quería que os levantaseis. ¿Qué nos despertáis? Ya está, estamos muy cansados. ¡Callad, callad, callad! Os he despertado porque quiero enseñaros una cosa. ¿Qué? Ahora lo veréis. ¡Oh! ¡Es bonito, eh! ¡Sí! ¿Os gusta? Os dije que iría a la fiesta de los faroles, ¿eh? ¿Qué os parece? Levantaos. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ah!
Shiyu, ¿por qué no entrenabas? Yo esto ya lo sé hacer. No necesito entrenar. Shiyu, como alumno de este templo, debes obedecer nuestras reglas. ¿A qué esperas? De acuerdo. ¡Para! Maestro, ¿quiere que pare? No. Quiero que entrenes solo. ¿Qué? ¿Yo solo? Tendrás compañía. Hermanos, ¿qué es lo que pretendéis? La técnica de los postes en el agua no es tan sencilla. ¡Alto! Soy Feng Xiu. El gobernador me ha invitado. ¡Dejadle pasar! ¡Muy bien! ¿Tú eres Feng Xiu? Sí. ¿Quién ha sido el ganador del torneo de esta tarde? No es asunto tuyo. El gobernador nos ha dicho que nos quedemos para ver tu Kung Fu de Shaolin. Claro, pero os advierto que os daré una paliza. ¡Joven Feng! Gobernador. No te confundas, por favor. No te he invitado a venir para que luches contra ellos. Mi única pretensión era contemplar la destreza técnica del Kung Fu de Shaolin. Con gusto. Les haría una demostración. Pero las normas del templo de Shaolin prohíben expresamente revelar nuestras técnicas en público. Oh, ¿es una lástima? Uh-huh. En ese caso, nada demuestra que las técnicas de Shaolin sean tan buenas. ¡Canalla! Feng Xiu, yo estoy dispuesto a creerte y por eso te he invitado. Pero comprende que, si no te vemos en acción, la calidad de tu Kung Fu queda en entredicho. Es verdad. El Imperio Kuan es diferente. Nosotros celebramos un torneo cada año. Así los luchadores exhiben sus habilidades. Hay demostraciones de halterofilia, de lucha, de boxeo y de destreza con las armas. Lo que aprendemos en Shaolin no es tan superficial. Por ejemplo... Y esto es de lo más sencillito. Y dime, ¿todos los alumnos de la Cámara 36 tienen que aprender este tipo de técnicas? Así es. También está la técnica de los postes en el agua. Venga, fijaos en mí. Poneos así. ¿Vamos? A ambos lados, como os he dicho. Con fuerza. Como veis, lo domino. Sí, excelente. ¿Qué otras técnicas estudias? Señor, quiero luchar con él. Amigo Feng, te presento al ganador del torneo de hoy. Le gustaría luchar contigo, si quieres. Claro, yo no me arrugo ante nadie. ¿Cómo puedes haber ganado? Eres muy previsible. Puedes hacerlo mejor. Fíjate en la postura de tu enemigo y descubre sus debilidades. Venga.
Fijándose en sus movimientos, se adivinan sus intenciones. Esperaba un rival más fuerte. Si él es el ganador, tenéis un nivel muy bajo. Tranquilo, señor. Quizá tenga razón. Dime, ¿qué más puedes enseñarme? Intentaré enseñaros algunas técnicas elementales. El secreto está en observar al oponente, sus intenciones y sus lagunas. Con este resulta muy fácil. Sus piernas y sus brazos le delatan. ¡Alto! Joven Fong, el Kung Fu de Shaolin es realmente bueno. Tus movimientos son ágiles y muy fuertes. Así es. Gracias. Te diré una cosa. Me gustaría que en el próximo torneo también hubiese representación de los Hans. Sin duda eso sería beneficioso para el país. Quizá gracias a las artes marciales, las barreras entre los manchurios y vosotros los Hans puedan romperse. Solo así prevalecerá la paz. Si de veras pensáis así, cuando vuelva al templo, se lo diré a mis hermanos. Buena idea. Me alegra que aceptes mi sugerencia. ¿Oficial? Sí. Trae el chaleco amarillo. Sí. Señor, ¿qué significa ese chaleco? Te regalo el chaleco amarillo para que puedas entrar y salir de aquí libremente. Gracias, señor. ¡Relajaos! Contened la respiración. Shiyu, ¿qué les estás enseñando? Nada, maestro. ¿Estás seguro? Sí, sí. Es que lucho tan bien que todos me admiran. ¿El chaleco? Sí. Es precioso. ¿Quién te lo ha dado? Que voy a tener uno. Daos prisa. Yo ahora voy. Venga, venga. Vamos, vamos, vamos. ¿Queréis saberlo? Os lo diré después de clase. ¡Dejad de hablar! ¡Sí, sí! ¡Alto! ¿De quién es este chaleco? Maestro, es mío. ¿Tuyo? Sí. Es el que usan los luchadores Quan. Maestro, sois muy listo. Tenéis razón. ¿De dónde lo has sacado? Es un reconocimiento. Una forma de admitir que ningún luchador Quan de la provincia de Fujin es rival para Fong Shiyu. ¿Has luchado contra ellos? Maestro, solo lo he hecho para que comprendan hasta qué punto es bueno el Kung Fu de Shaolin. Fong Shiyu, has violado el código del templo. Maestro, solo quería dar a conocer nuestras técnicas. ¿Tan malo es eso? ¿Por qué saliste? Para hacer algo que considero justo. Yo tengo mis propios métodos. Fong Shiyu, esto te convierte en un perro manchurio. Fong Shiyu, has violado la regla número 12 de la Cámara 36. ¡Salir antes de 5 años! Has traicionado a Shaolin solo por tu ambición de fama y dinero. No es cierto. Quiero usar mi fuerza para revivir a Ming. Bobadas. Ingenuo.
Tu vanidad será tu perdición. Eso es absurdo. Si no lo hago yo, ¿quién va a hacerlo? Shiyu, no solo has violado las reglas, sino que además no lo admites. Abad Zishan, es mi gran oportunidad y debo aprovecharla para demostrar mi valor y el de mi estirpe. Luego volveré para excusarme. Maestro, hasta la vista. No hagas trampas, ni seas cruel. Shiyu, hermanos. Shiyu, Shiyu. Me voy. Que Buda te bendiga. Ese Feng Shiyu, a pesar de ser altivo, es un joven muy prometedor. Cierto, Abad. ¡Feng Shiyu! Señor Bei, señor Li, señor Shi, señor Sha, gobernador. Ah, levántate. Shiyu, ¿qué repentino interés te trae a la casa del gobernador? Señor, no es una visita de placer. Le han... Me han expulsado. ¿Qué? ¿Te han expulsado del templo? Bueno, no os pongáis nerviosos. Bien, bien. Shiyu, ¿qué clase de broma es esta? No estoy bromeando, señor. Me ha expulsado Santé. ¿Ah? ¿Sí? ¿Qué regla has violado? Es por el chaleco. ¿Por eso? ¡Demonios! ¡Qué exageración! Vamos, acompañadme al templo Shaolin. Sí. Gobernador. Oiga, no sea impulsivo. ¿Por qué? Señor, usted siempre ha admirado a los alumnos seglares de la Cámara 36. Señor, los demás alumnos no son responsables de esto. Solo a Santé parece ofenderle este chaleco. Si ese monje tiene algún problema, que venga a hablar conmigo. No hay por qué expulsarte. Piénselo. No conviene atacar Shaolin. Podrían acusarle de utilizar la fuerza contra un templo. Es preferible hablar con Santé y arreglarlo con él personalmente. Shiyu, tú quédate aquí. Gracias. Oficial, ¿sí? Envía una invitación a Santé, ahora mismo. Sí. Bien. Que venga un grupo de luchadores esta noche y que maten a Feng Shiyu. ¿Que maten a Feng Shiyu? Exacto. Ya no nos sirve de nada. Y para la corte, alguien como él está mejor muerto. Gobernador, no es una buena idea. ¿Por qué matar solo a Feng Shiyu? ¿Por qué no matar a unos cuantos de su calaña? Explícate. Como ya sabe, en la Cámara 36... tienen cabida un montón de alumnos seglares. Con gusto les mataría a todos. Exacto, señor. Mañana iré al templo Shaolin y lo incendiaré. No es buena idea. No te entiendo. ¿Por qué no? Señor, quemar el templo de Shaolin sería muy fácil para el Imperio Quan, pero podría provocar una revuelta entre los Han. Sí, pero si dejamos que su poder aumente, nada les detendrá. Todo tiene solución. Habla. Podríamos ir debilitándoles lentamente. ¿Qué te propones? Tendremos que conseguir que vengan otros alumnos. Exacto. Hay que invitar a aquellos alumnos que Feng Shiyu considere los mejores en Kung Fu. Gobernador, hay 9 jóvenes prometedores. Su kung fu es muy bueno. Me gustan los jóvenes competentes. Invítales a venir, por favor. Señor, ¿no queríais reuniros con Santé a solas? Sí, pero antes de invitar a Santé, quiero que vengan aquí tus compañeros para demostraros que nos mueve la buena voluntad y el deseo de que podamos hermanarnos. Y eso, sin duda, tranquilizará también a Santé. Señor. Créeme, Shiyu, no hay motivo de alarma. En breve celebraremos una boda entre un manchurio y una chica Han. Y quiero que sea una gran fiesta. Una ocasión para que los Han y los manchurios hagan las paces. Se celebrará un gran banquete en mi casa. Y para completar la fiesta, nuestros héroes de las artes marciales y tus hermanos serán amigos. Es un propósito fantástico. Y no es todo. Los planes del gobernador son más ambiciosos. Quiere aprovechar esto para convencer a la corte de que se reparen las injusticias que se han cometido en el pasado contra los Han.
¡Has vuelto! Hermanos, ¿cuánto tiempo sin veros? ¡No les despiertes! El maestro se enterará. ¿Qué haces aquí a estas horas? ¡Loco! ¡No hagas nada! ¡Hay algo bueno para comer! ¡Shh! ¡Sí! Chun, siempre pensando en comer. Sí, es verdad. ¡Callad, callad! Si el maestro sabe que Shiyu está aquí, tendremos problemas. Tranquilo, nadie lo sabrá. Además, con vuestra técnica, nadie debe daros miedo. ¿Qué pasa? Hola. ¡Shiyu! ¿Qué haces aquí? Alegría. Todos lleváis ya mucho tiempo en Shaolin. Shiyu, ¿qué te propones? No es el momento oportuno. No quiero que se dé la alarma. Shiyu, ten cuidado con sus trucos. He venido aquí a pediros ayuda. Necesito que me acompañéis para valorar la situación. El maestro nos castigará. No os preocupéis. Esto es una invitación oficial del gobernador para la boda. Si algo va mal, no se atreverán a hacernos nada. ¿Maestro? ¿Qué sabéis? Ni rastro. ¿Ni rastro? Entrad a buscarle. Sí, sí. Hermano, mira. Hong Xiguan, Liu Yakai, Hu Huiqian, Chumi Liu, Feng Meiyu, Xie Yefu, Feng Xiaoyu, Ling Jinglun, Dong Qianjin. Esto es cosa de Feng. Hermano, ¿por qué les invita a cenar? Hermano, tenemos que detenerles. Sí, venga, vamos. ¡Alto! Estas invitaciones son del gobernador. ¿Qué hace allá? Creo que es una emboscada. ¡Largo de aquí! ¿Y tú qué quieres? ¡Largo de aquí! ¡Venga, moveos! ¿Por qué no comparte el gobernador su alegría con el pueblo? ¿Por qué tanta vigilancia? ¡Basta de charlas! ¡Largo! ¡Vamos, fuera! ¿Es una boda noble? ¡Vamos! ¡Vamos! Una chica Han. ¿Una Han? ¿Y por qué tanta vigilancia? ¡Fuera! ¡Cumplimos órdenes! ¡Cuando oscurece, nadie puede entrar en esta zona! ¡Lárgate! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, moveos! ¡Rápido! ¡Largo! ¡Moveos! ¡Qué corona nupcial tan bonita! ¡Vamos, ministro! ¡Traigo más regalos! ¡Prisa! ¡El agua! ¡Vamos! ¡Dejo el agua! ¿Lo puedo dejar aquí? ¡Con cuidado, con cuidado! ¡Fuera, fuera! ¡Quedan las cosas! ¡Eso allí al fondo! ¡Moveos, moveos! Señorita Chan, su familia es afortunada. Raramente se casa una Han con un oficial manchurio. Además, será usted llevada hasta la sala del banquete en un trono cubierto. Y eso se considera un enorme honor. Y para acabar de realzar la ceremonia y demostrar su nobleza, los amigos del novio brindarán ante su trono antes de que usted salga de él y muestre toda su belleza. Lo sé, pero no hables más, estoy nerviosa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidos. Es un placer. Mira cuánta gente. Invitados del gobernador. Ya. Allí está. Será una boda maravillosa. La novia pertenece a la casa. Señor. Señor. Levantaos. Señor. Señor. Descansad, amigos. Bienvenidos, héroes de Shaolin. ¡Gracias! Señor, ya casi es la hora. El trono llegará pronto. Señor, tome asiento. ¡Ya está aquí! ¡Ya llega! Señor, ya está aquí. ¡Abrid paso! ¡Apartaos! ¡Abrid paso! ¡Apartaos! ¡Oh! ¡Qué mal educado! ¡Bajadla! ¡Basta, por favor! ¡Vas a asustar a la novia! Querida, ya estamos en casa del gobernador. Gobernador, ¿cuánto tardará el novio? ¿Qué pasa? No pasa nada. Es que la novia está ansiosa por salir. Tranquila, querida, no te impacientes. Pronto podrás salir. Señor, es la hora.
Amigos, brindemos. Héroes de Shaolin, por favor. Gracias. Vamos. Sí, sí, gracias. Sí, brindemos. Brindemos todos juntos. Hoy se unirán un héroe manchurio, Qin Tianchu, y una chica Han, Chen Xiaoyin. Y quiero que brindemos para que esta unión simbolice el reencuentro y la convivencia entre manchurios y Hans. ¡Salud! ¡No bebáis! ¡Hong Xiyu! ¡No bebáis! ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Quieren envenenaros! ¡Tiradlo! ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Quién eres? Soy el monje Santé. ¿Cómo te atreves a hacerte pasar por la novia? ¡Has estropeado la boda! ¡Cogedle! ¡Alto! ¡Sí! Gobernador, permítame. No hagan caso a Santé. Les han invitado hoy para demostrarles que hay manchurios que no odian a los Hans, sino que les respetan. Maestro, si el vino está envenenado, yo beberé el primero. Xiyu, has vuelto a fallarme. Mamá, hago lo correcto. Quien se equivoca es Santé. ¡Basta de hablar! ¡Seguidme! ¡Cogedles! ¡Quietos! Gobernador, mis hermanos del templo no tienen nada que ver. Esto debemos resolverlo Santé y yo. Vete, el vino podría estar envenenado. Es imposible, el gobernador ha sido muy bueno conmigo. No me haría eso. Feng Xiyu, obedece. ¡Jamás! ¡Xiyu! ¡Matadles! ¡Sí! Menos complicaciones. Si Yu colabora o no saldremos con vida. Mi relación con el gobernador es buena. Me tiene envidia y quiere arruinar la boda. ¡Matadles! Feng Xiyu, no saldréis con la vuestra. Estáis perdidos. ¡Os mataré! ¿Quieres matarme? Ni hablar. Maestro, vamos. ¡Te arrepentirás!
¡Acabaré contigo! ¡Sígueme! ¡Salgamos de aquí! Usted primero. Yo le he metido en esto y yo le sacaré. Tienes que salir de aquí o morirás. ¡No! ¡Atrás! Ya basta, déjalo. Maestro, ya que está aquí, deje que le enseñe la casa. ¡Seguidme! No escaparás. Thank you.
¡Salvemos al gobernador! ¡Rápido! ¡Ayudadle! ¡Basta! Shiyu, si no matamos a nadie, la corte no podrá hacernos nada. ¡Shiyu! ¡Vamos, matadles! ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Shiyu! ¡Has probado tu propio vino envenenado! ¡El gobernador! ¡Le han envenenado! ¡Hay que salvarle! ¡Señor! Dentro. ¡Señor! ¡Que alguien me ayude! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos antes de que sea tarde! ¡Deprisa! 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 ¡Ven al ruido! ¡Dentro! ¡Rápido! 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 ¡Deprisa! ¡Cuidado que vienen! Oh, maestro. Maestro. Descansa. Maestro, díganos, ¿es muy potente ese veneno? Sí, se podrá bien recuperar. No quiero que le molestéis. Debe descansar. Hermano, que descanses bien. Id, hermanos, seguid con vuestro entrenamiento. Tú descansa. Vamos. Todos fuera. Ha ha ha!